triste cifra a la espera de la vacuna. Nuestro país superó el millón de contagios de coronavirus a 7 meses del inicio de la cuarentena. La nación reportó 12.982 nuevos casos y se acumulan 26.716 fallecimientos. En Córdoba se registra otro récord, 46 muertes en un día. El total de decesos asciende a 890. Además, se reportaron 1.663 casos nuevos y el acumulado es de 64.560. En el agotamiento del personal médico, la ocupación de terapia intensiva está en el orden del 78,1%. Analizan el comportamiento del mercado luego de que el gobierno lanzara nuevas medidas para bajar la brecha cambiaria. El ministro Guzmán apuesta a un paquete para facilitar el acceso de más dólares a los inversores. Quieren que vuelva el turismo. Cada provincia busca su estrategia. Córdoba estudia las maneras de amortiguar el impacto negativo de la pandemia y proteger la industria sin chimeneas. En la costa atlántica se podrá llegar sin testeo previo y con permiso a través de una aplicación. Pero no habrá espectáculos cerrados como teatros en Mar del Plata. Esta temporada, lo primero que vamos a plantear es que va a haber protocolos. Se va a poder veranear, sí, no como siempre. Es decir, que no vamos a poder abandonar todo lo que con esfuerzo venimos sosteniendo. Piden elevar a juicio la causa contra Pacerini. Se trata de la amenaza de muerte que realizó un empleado municipal al viceintendente. A testear más. Es lo que se intenta con la incorporación de centros de control. Esta mañana se iniciaron los hisopados en la Escuela Patricias Mendocinas de Villa El Libertador. Estamos armando a todos a hacer los testeos por el tema de precaución, como hay muchas obras activas. Entonces, ante una seguridad, tuvimos que venir. Los bomberos y brigadistas esperan que el clima se estabilice y que traiga lluvias alternadas con días buenos. En la zona de Capilla del Monte buscan aplacar los últimos focos. La Cumbre y Los Cocos con un momento de alivio. En estos momentos está contenido. Tenemos gente trabajando en el perímetro, haciendo bolas de ceniza con algunos puntos calientes. Trabajadores del transporte interurbano se han autoconvocado. Dentro de unos instantes van a marchar. Reclaman volver a trabajar. Desde marzo no están percibiendo su salario. Un beso y una flor. Llega la Maratón Verde de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Huertas, jardines, flores, en un evento para todo público, pero también para profesionales y estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Jardinería y Floricultura. Asalto y tiroteo en el barrio porteño de Barracas en la mañana de hoy. A bordo de un colectivo, el resultado, trágico resultado, la muerte de un policía de la Federal Argentina y también de un pasajero. La industria de reuniones y eventos acusan pérdidas del 90% de sus ingresos por los efectos de la pandemia. Piden medidas para salvar al sector. Sufre un impacto de 50.000 millones de pesos en el país. Lograron neutralizar el coronavirus con anticuerpos derivados de llamas y huevos. En apenas 7 meses, científicos del INTA y el CONICET arribaron a ese resultado. Todo gracias a nanoanticuerpos derivados del camélido y el producto de la yema de los huevos de gallina. En tribunales, la actividad sigue resentida por un paro de trabajadores judiciales. Es por 24 horas en toda la provincia. Reclaman aumento salarial. Ya es el segundo día de la semana sin actividad. River enfrenta a Liga de Quito con la intención de ser líder en el Grupo D. Se enfrentarán a las 21:30 en el Estadio Libertadores de América. Hay 2 puntos a favor de los ecuatorianos.